Vale. Okay. Margarita. Listo. No, estoy aquí. Ya estoy aquí. A ver, que ya está, ya lo he puesto a grabar. Vale. Vamos a ver dónde estamos. Mira, ah, ya hay te veo. Vacas. Ahí. Hay vacas. Mira, mira, la rama bugueada. Toma ya. Mira, aquí hay vaquitas. Vamos a por las vacas. Para tener comida. Ah, que hay que cargarse las vacas para comérselas. Y también necesitamos ovejas porque por la noche aparecen bichos y hay que matarlos. Ándale. Por eso tenemos que hacernos camas. A ver, así, así se hace. Camas. Y se hace con la lana. Es decir, que tenemos que buscar. Ah, mira, la vaca en el árbol. Toma, vaca, ya te cojo. Y el cuero este, el cuero, sirve para hacer armadura. Ah, yo he cogido todo lo que he pillado. Dos de cuero y dos. Mira, de caña y azúcar, la necesitaremos. Sí, voy detrás tuya, así que puedo pasar. Esta ahí. Es la caña de azúcar. Ah, esos palitos de allí. Uy, que me ahogo. ¡Papá! ¡Que me ahogo, que me ahogo! Ay, pero la caña de azúcar sirve para hacer azúcar y papel. Oye, ¿por qué no me deja salir? ¿Por qué flot? ¿Por qué me ahogo? Porque no sabes nadar, torpe. ¡Qué mal! Mira, ¡no me estoy ahogando! Tienes que pulsar a la X. Eso le doy y no sube, sube para arriba. Ahora. No salía del agua, Dios, me voy a asfixiar aquí, ¿eh? La caña de azúcar este se tiene que plantar en la arena. Porque si no, no se puede ir junto al agua. Ah, ok. Porque si no, no crece. La caña de azúcar sirve para hacer libros. Y los libros son para poder encantar. Ah. Papá, que me... pues deberíamos de... Tengo aquí a una admiradora también, aquí mirando. A una de ellas, a la de 7. Aquí la tengo, marujeando un rato. Estaba mirando. Ahora que aprende que juegue con el mío, que tiene 9. Sí. Eso estoy diseñando. Está aquí planta mirando, a ver. Estoy mirando. A ver, que se monte en una casa y todo eso, como hacía con una amiga. Yo voy a tener... Ah, estás ahí arriba. Sí, ya te veo. Pues, ¿estás haciéndole, talando el árbol? Sí. Porque ahí está muy bueno el árbol. Mira, por aquí podríamos hacer la casita. Ah, vale, lo que tú digas. Mira, ¿ves? Estás a punta, enseguida. ¡Oh! Lo que acabo de encontrar. ¿Qué haces ahí? Espérate. Lo que acabo de encontrar. ¿Qué he encontrado? ¿Qué es eso? Mira, ¿ves esa isla de ahí? Eso de ahí al fondo. ¿Vamos a tener que ir ahí? Pues ahí aparecen unas vacas especiales que te dan cosas. ¿Vacas pollo? Filetes. No, filetes. Ya sí, ves, mi aficio ahí. Sí. Ten cuidado porque van a haber zombies, monstruos. Como aunque los zombies tienen la cabeza zombies, enorme zombies, y son feos. Zombies son feos. ¿Por qué no lo hago con la hacha? Oh, ¡ah! ¡Pégale! A ver, ¿cuál es el zombie? ¡Ay, ese muerto! La ha matado. Zombie. Era un pico, yo tengo un hacha. ¿Te has metido en el agujero? Sí, se ha metido en el agujero ahí. Mi madre va a meterse a por zombies. Qué miedo da esto de los zombies. Vamos a ver. Sí, a que los zombies tienen la cabeza súper fea. Sí, son verdes. Creeper, yo. Será mejor que corras. Oh. Los creepers mierda, son como no zombies. Puedo salir. No. ¡Ay! ¡Me caí! ¿Ha explotado? ¿Quién, sí, yo? Sí, no ves el agujero, Koki ha hecho aquí. Yo es que no sé dónde estoy. Está atacando un arquero. Arquero. ¡Vale! ¡A matar! ¡Va a matar el arquero! ¡La tiro flechas! Tengo la mitad de vida. Tienes flechas en la cara. ¿Cómo te ha dejado? Tienes todo el cuerpo lleno de flechas. A ver. ¿Ahora cómo te las quitas? ¡Estás todo lleno de flechas! ¡Ahora cómo te las quitas! Arquero. Ya ve. Ya se está haciendo de noche, mejor que nos subamos.
Así, a que de noche esta. Salen las arañas. Oye, ¿dónde? Malas. Porque estoy del revés ahora. A que las arañas sí. Vienen. Oye, ¿por qué estoy del revés? ¿Dónde mamá. Estoy? Una cosita. Yo no sé dónde me he metido. Me veo, ah, me veo ven, al revés. Ven, rápido, ven. ¿Estoy del revés? Sube para arriba, salte. ¿Cómo bueno, salto? A la. Aquí, y sube por aquí. Yo digo, ¿estoy del revés o me queda que subirnos alguna. O hacer alguna casilla voladora por ahí para que no nos maten. Ah, vale, encima de los arbolitos. Ah, ¿en la casa del árbol? Mira, sube a este árbol. ¿Qué hora va? Tengo 50. Ah, un arbolito. Nos vamos arriba. Espérate, que me he vuelto a caer. Y encima me he matado. Ala, voy y me caigo más. No rompas este de madera. ¿Me caigo? Porque... ¿Por qué me caigo? Ah, sí. ¿Por qué me he caído? Es que no me veo. A ver, por las aquí. Las arañas por la noche salen andando por ahí. A ver, vamos a ver si me puedo a subir como ha hecho. Vamos rápido, que van a aparecer. ¿Con qué no. me subo? ¿Con qué me subo? A ver. Espérate, que es que no sé con qué subirme. Hombre, porque... Me voy a morir. De la misma manera con que se sube. ¿Cómo se sube? ¿Saltando? A ver, inventario, creación. A ver, aquí. ¿Cómo se sube? No. Mierda, ¿no? No sé cómo se sacan los cubos, cómo se colocan. O sea... L2, L2. Ah, vale, L2, aquí. Y me subo, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, no, en el otro, estoy aquí atrás. ¿En el arbolito? Sí, en el arbolito. Pero si pero está... mamá, ¿por qué te pones en otro? Yo qué sé, si es que no me deja subir más. ¿Pues el otro? Aquí. Vamos a romper aquí. ¿Por qué le pegas al árbol? Ven aquí, porque... ¡Ahora se ve la luna! Vamos, ven aquí. ¡Ahora se ve la luna! Vale, rompo esto. ¿Por qué rompes? ¡Oh! Mira. Okay. Ya ha aparecido un zombie, así que Espérate. Sube rápido. A ver cómo me subo. Pongo más. Saltas L2, saltas L2, saltas L2. A la X es saltar. Ahora sí. Que no lo pillaba, digo, ¿cómo coño me subo yo aquí? Caca. ¿Caca? Y al cabo, ahora te tengo que ir a buscar y encima es de noche. Y estoy en tu otra punta. No me digas. Pues si me va a estar en árbol. ¿Has caído? Y hay un arquero y me voy a ir pirando porque me voy a ir. ¡Sube pirando. Rápido que te matan! Espérate, que se ha ido, no sabemos dónde está, yo no lo veo. ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? ¡Ay, ay, ay! Ah, que se ha caído abajo otra vez. ¿Estás ahí? No pierden las cosas, ¿eh? Y ¡le he visto un pie! Es para ahí. Tengo que ir todo recto y tengo un arquero aquí. Y ya me ha quitado otro arquero. Pero ¿dónde está? Igual no te ve. Porque se ha ido, que se ha muerto. Otro arquero. Ya está llegando ya. Ya viene. No le pase eso. Entonces, ¿cómo va? Sube. Es que él tiene que subir por otro nuevo. No lo puede subir por ese ya hecha. Claro. Estamos ahí. Y hay un millón de arqueros. ¿Está el letral de mi madre? Sí. Me van a matar otra vez. No digas. Dice que está detrás de ¿dónde está? A ver. Ah, ya lo veo aquí abajo. Estás ahí abajo, baja y mata al. L2. Ya está. Vamos a hacer. Mata al arquero, tira de la madera. ¡Se están peleando dos arqueros! Toma ya. Tira la madera. ¿Estás ahí? Sí. ¡Pelea de arquero! Yo no tengo más madera. ¿Con qué lo hago? ¿Con el de piedra? Nos soltamos un maquito. Voy a empezar a destruir esto. Mi madre se ha quedado sin madera. Sí, yo me he quedado sin madera. ¿Qué utiliza ahora? ¿El acero no este? No he crecido. No, he hecho no rompas nada porque no. Si rompes este de... ya lo he roto. ¿Qué? ¿El qué? No he roto nada. Da igual. No he tocado. Si rompes uno de madera, que es el tronco, se va a destruir todo el árbol. Ah, ya. Estoy llenando todo esto de madera. Y voy a hacer... ¡Mira! ¡Una araña! ¡No! Las arañas son feísimas, ¿verdad? Que andan por el suelo. A ver... Buscando. ¿Y puede subir? ¡Dos arañas! Que no pueden servir bien, porque por el día... Y estos... ¿Sabes lo que te dan las arañas? A ver, porque las arañas nos dan cuerda y podremos hacer un arco. Y me voy a hacer una espadita de piedra. Vale. Me puedo hacer un pico de piedra. Y aún te queda una flecha clavada en la cabeza.
Y otra en el pie. Mira, tengo una espada de piedra. Cómo chula. Dile a mi madre cómo hacerla. No he podido todavía. Y necesito comida, así que me voy a comer una ternera cruda. Mi madre tiene cuatro de... tiene dos de no sé qué. No, yo hambre aún no tengo, solo le falta un punto de comida. Y me voy a comer carne de zombie. Carne de zombie. Ostras, te sale humo. Si te comes... Porque tengo hambre. La carne de zombie está podrida. Ya lo sé. Mira, pues esta puede ser nuestra casita. Qué chuli. Mi amigo Mateo sabe un montón de Minecraft. Cerdo, te voy a matar, cerdo. Pero ¿cómo? Baja y tírale algo al cerdo. Bien, ya tengo comida. ¡Uy! Me he matado un punto. Sube para arriba. Un esqueleto. ¿Y ahora cómo subo? ¿Dónde hay un esqueleto? Pero no hemos hecho escalera. Ahí abajo, en la cueva. ¿En la cueva hay que subir? ¡Te has pegado! Acabo de pegar otra flecha. Yo me subo para arriba. Creo ¿cómo que... subes? ¡Au! ¡Me están dando! Sí que no me quedan para subir. No me quedan maderas. ¡Sube! ¡Tírale algo! Era, que te destruyo y cojo el tuyo. ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Un arquero! Un arquero se me están dando a mí. Ya lo he matado. Gracias. Ahora sí. Tengo maderitas, voy a por ellas. Chup, chup, chup. Madera, vale. Espiga. Ok, ahora ponemos aquí. Y era aquí. Madera. Es salto. Mierda, ¿por qué no saltas? L2. No, L2. Le doy a saltar y me dice que es cuadrado L2, ¿no? ¿Cuál? Es X. Vale. ¿Por qué te has puesto un bloque en la cabeza? ¿Yo? ¿En serio? No sé, no me sale. Había un bloque. ¡Hola! Vale. Pues yo voy a vigilar. Ten. Avisa a mi madre si sale un zombie o un creeper. ¡No, mi hacha! Ya estoy arriba. ¿Se te ha caído? Se ha caído al mar. Se ha caído al mar. Ahora tienes que hacer que encontrar otra. Vaya tela. Ah, ¿cómo pegas con la mano? Exactamente. Y me sobran 34 tablones de madera. Toma ya. Ti. Vale, ya se los doy. Si sube aquí, ya está. El rato un trable. Toma, cuadrado. ¿Y qué haces? ¿Cuánto un cuadrado? Picándoselos para ella. Toma ya. Sí, te los he dejado arriba, ya la cogido. Ahora que necesito comida. ¿Y podemos tener una granja llena de cerdos? Una granja llena de cerdos. Y después nos comemos a la isla. Vamos a la isla. ¿Vamos a la isla ahora? Ahora me ahogo. ¿A dónde te has ido? ¿Por el mar? Voy nadando, voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mamá, ahora no te ve. Mamá, tírate al suelo y va nadando. Tírate por ahí. ¿Estás ahí al fondo o eso es un zombie? Estoy aquí, bañándome. ¡Ah! ¿Eso de ahí rojo? ¿Eso de fuego? No, no. ¡Hola! ¡Polita! ¡Ah, ya te veo! Vale. ¡Trae fuego! ¡Vamos al agua! ¡Trae fuego! ¡Cuidado! A la X es para arriba, ¿eh? Sí. Ya, eso hago. Intento subir para arriba porque es que me ahogo. Voy nadando por el mar. Mi madre ha visto fuego en la tierra. Mira, no me ahogo. Hola. Hola. Uy, me he cargado ya 3 corazones y medio de vida. Creo que estoy yendo como una... Como unas setas gigantes, como para asegurarse. Yo no sé ni la apariencia bien, que tengo. ¡Champivacas! Porque como no me puedo ver... ¿Champivacas? Sí, son... Veo como un cuadradito pequeño rojo por ahí. Un champiñón. ¿Y tenemos que romperlo con el hacha? ¿Venís? Sí. Vale. Chun. Sí, pero ¿cómo sale esta la champivaquita? ¡Oh, champivaca! ¡Champivaca! ¿Cómo mola la champivaca? ¡Hay algo rojo ahí! Eso es la champivaca. ¡Ah, qué fea!
Vamos a ¿Le pegamos? Claro. Es para conseguir comida, así que yo la voy a pegar. ¿Le vas a pegar? Pégale, mamá. No puedo, no puedo subir. Ah, por ahí. Es que no puedo, es que mi muñeco es muy tonto. No ves que no sube. Es muy tonto. Es muy tonto, no sube. Utiliza la madera. Utiliza la madera. Ya está. Ya la maté. Pero deberías haberla dejado a mi madre. Pobrecita, ahora no tiene. Pero da igual, es pues tardará 13.000 años. ¿13.000? Oye, mira qué chulo está esto. Son muy poquitas. Pobrecitas. Deberíamos dejar que pusieran bebés. Y entonces nos comemos a sus bebés. Sí, pero claro. No sea... Las cerderitas. ¡Comer bebés! Voy a comer. Así que voy a comer. También podemos tener un huevo de zombie. ¿Venís? Sí, pero mamá, no rompas esto. Cómetelo, ¿cómo se come? A la abuela. ¡Has tirado la piedra! ¿Dónde se come? Al... Al L2. ¿L2? Ah, pues lo tenía en la mano. L2. Un champiñón. Pues no le no se lo come, es muy tonto. Es un champiñón. No se lo L2. No se lo come. Le doy al L2 y no come. Ah, no, L2 es la chuleta. ¡Champivaca! No, la chuleta. No, no come, no quiere. Es la chuleta. Ah, vale, porque me he equivocado yo, claro, efectivamente. ¿Cómo coño va a comer si era un cuero? Ala. Ah, por la champiñovaca. Mira, ya no tengo comida. Hay una champivaca ahí abajo. ¿Ahí abajo? Ah, estás ahí, champivaca. Mátalo, mamá. A eso voy. Pégale. ¡Se ha hecho gorda! Baja un poquito más abajo. Ah, oh, me voy a morir, en serio. ¡Sube, mamá! Ala, voy, me caigo. Espera, deja a la mamá. ¿Deja a la mamá? ¿Eso qué es? Ay, no, ahí está. ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Baja, pégale! ¡Se ha caído encima! Me ha caído encima y me ha tirado al suelo. ¡Tírale! ¡Pega! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Champi, vaca! ¡Pégale! ¿Qué es? ¿Una vaca mala? ¡Es una vaca mala! ¡Me ahogo! ¿Por qué has tirado la champi vaca al agua? ¡Pégale! ¡Pégale, mamá! ¡Con la espada! Vaya leche. Pégale un poquito más. Tengo una. ¡Goku! Ey, vaca, no te vayas. Ve hacia la vaca con X y pégale. ¡Goku! ¡Puedo volar! Mi madre me está en la chupivaca en el agua. Y sí, se ha muerto. Pero no sé dónde están las cosas. ¡Arriba! ¡X! Estás ahí luciendo. ¿Cómo vacías? ¿Dónde está la vaca? Estás luciendo. Se ha muerto la vaca. ¿Dónde sale la vaca? ¡Ah! Yo he visto algo rojo en el agua. ¿Dónde? Por ahí. A mí no me sale la vaca. ¡Ay! ¡Alguien me está pegando! ¡Un arquero! Si quédate bajo el agua, mueres. ¡Ay! ¡Me he muerto! ¡Ah! Empezar otra vez. Otra vez al mismo sitio de antes. A ver dónde era. Espera, quédate quieta que me suicido. Vale. Aquí me he quedado. Pone mitosis y se hago. Me he ahogado, sí. Yo digo, hostia, me están matando. Pero ¿hay algo rojo? Sí, hay algo rojo aquí. Ay, parece fuego. ¿Qué eres? ¿Será una flor? ¿Qué eres, bicho? ¿Será una flor? ¿Será comida? Me voy a suicidar. Era una flor. Ah, una flor pequeña. Hola. ¿Le puedes pegar a la Vamos flor? Vamos a nuestra casa, que ahora no sé dónde está. ¿Le pegamos a la planta? Está aquí. Ah, estás ahí. Está por aquí la casa, todo recto. Miren. ¿Estás ahí, chiquita? ¡Soy Spiderman! ¿De qué vas? ¿De qué vas disfrazada de calavera? Soy un ninja con un palo. ¿Un palo en la mano? Vale. Vamos. Síguele, mamá. Ahí yo voy. Está aquí en nuestra casa como soy. Mamá, no, ¿cómo saltas en la hierba? Yo mi madre sé, no puede. Es que a mí no me deja saltar. Dile a mi madre cómo saltar sobre la hierba, que está saltando. A la X. Ya le doy a la X, salta, pero no lo pasa el tío. L2. Pero chico, qué lento es, que no sube. Espérate, que me voy por otro lado. Estoy nadando en un río. A ver. ¿En qué río dices? Ah, ya te veo. Estás ahí, tío.
No se dice tío, está muy feo, niña. Perdón. ¿Por qué hemos visto la espada? Que te ahogas, niña. Espera. No te muevas. Ya estoy llegando, ya llego, ya llego. Avisa a mi madre si encuentras una oveja por ahí. Sí, una oveja. O una vaca, o un cerdo. Vaquita. ¿Vaquita? ¿Dónde? No hay vaquita. Rompe el árbol, mamá. Voy a coger madera. Mi madre ha roto todo el árbol. No, la ha roto él. La casa debería de estar aquí. Vaquita, mira, está aquí. ¿Está en la playa? Ahí está, la casa. Pero estabas en la playa. Ahí no. Y en la casa, mira. Bueno, bueno, ahí está la casa. Tírate, mamá. No nos mataron. Pollo. Un pollo por él, mátalo. Con la hacha. Hola, pollito. Pégale, mamá, por atrás. Hala, yo voy y cambio. Hala, pollo, cógelo. Hala. Vale, ya tenemos pollo. A ver, no me cabe. No me cabe, espérate. A ver, ¿dónde está mi...? Me tira la mina, por que era? Voy a minar. Ay, que tengo un pico. Tengo un arco. Pero espérate. Vale, espérate, te voy a quitar esto de aquí. ¿El bambú? Sí. Están en la mesa y crafteo, yo estoy aquí. ¿Puedes esperar a mi madre, por favor? Yo estoy en la mina cogiendo una cosa. Ah, mi madre va con el pelo amarillo. Qué mona soy, toda amarilla y voy de... ¡Buah, qué horror! De blanco, ya no me ha gustado. ¡No, por Dios! ¡De Madrid, no! ¡No! ¡No, pandemia! ¡Quiero otro traje! ¿Se puede cambiar? ¿Pero es que rompes la casa? ¿Para subirme? No, ¿qué ha pasado? Mi madre rompe la casa. ¡Calla, niña, que no oigo! ¡Qué tía! ¿A qué he puesto en el grupo? La me han quitado la sección. Abre la foto, ya verás. Ah, bloquito. La foto que has publicado no será la del negro, ¿no? Sí. El Dami queda otra vez seguro. ¡Ay, qué bueno! Soy Spiderman. Tío, ¿por qué dices es Spiderman? Mira. Que te da la cara. Mira qué traje más chulo lleva. ¡Ah, tiene los ojos rojos! ¡Dios, qué miedo! ¡Qué da miedo! Pareces un esqueleto. Pareces un esqueleto que da miedo. Ese es un esqueleto. Mira, Maite. ¿Eh? Maite. No jodas. ¡Qué mierda! Joder. Maite, mira. Y la pinta de pelo blanco también. No, hostia, mira. Sí que es verdad. ¡Dios! Y no tengo otro traje que ponerme. Manda huevos. Y encima me ponen rubio. Da miedo esto. ¿Eh? Sí, bueno, mi amiga me la intentó poner azul y creo que ha salido todos los colores menos lo que era. Menos mal que me queda otro bote y creo que me lo voy a poner yo mañana porque esto no puede ser. Hola. Te sigo. ¿Por qué en tu personaje pone Oscar? No oigo, Joana. Autoguardalo en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Hola. Toma ya. Mira. A ver. Das miedo. ¿Eh? En la foto que has puesto con la niña en la comunidad se te ve alilado y gris. Sí, es que se me ha quedado así y por arriba se me ven trozos morados. ¡Vas a morir! ¿De qué color era? Supuestamente era azul. ¿Por qué pero como suelo? Me la ha puesto encima del rosa descolorido, ha salido algo raro. ¿Pero por qué miras el suelo? ¡Soy Spiderman! Creo que estoy viendo algo. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Creo que estoy viendo un cerdo. ¿Un cerdo dónde, niña? Voy a romper el árbol para que nadie pueda subir. Creo que por ahí, algo rosa. Por ahí creo que sí son un cerdo. Creo que he visto un cerdo. ¡Cerdo, dónde está, cerdo! Hacia adelante, creo. ¿Qué haces? Toma. Es que hay que hacer el Spiderman, no hay que romper. No hay que romper. ¿Cómo consigues volar? ¿Cómo se llama la niña? Joana. Joana, sí, sí, Joana. Sí. Mira, hay que hacer el Spiderman. ¿Con qué? ¿No tienes telarañas? ¿Cómo has hecho el Spiderman? Mira. ¿Ahora puedes pegarte con las telarañas? ¿No tienes telarañas?
Dios, te has matado. Te has quitado vida. Que me quiero hacer Spiderman. Te suelto volar. Toma ya. Lo que tú quieras. ¡La luna! Madre mía, se está haciendo de noche. Nos van a salir los zombies. Oye, ¿y por qué se hace de noche tan pronto? Si acaba de hacerse de día otra vez. ¿Las matabas? Mira. No sé. Maitos. Hay algo rojo. Mira, aquí hay algo rojo para comer. Mira, mira. Una manzana. Dime. A ver. Era una manzana. Lo que he visto. Tío, que antes no he subido. He corrido y al mismo tiempo he saltado el pan. Mira, mira esto. También. Te miro desde aquí. Vamos a irnos a alguna salto, parte. Salto mortal. ¿Nos vamos a alguna parte? Casi llegas. ¿Cómo te llamas? Yo. Vale. Ostras. Me llamaron yo. Se ha golpeado demasiado. Te has golpeado con todo lo duro. A ver, voy para allá. Mamá, mátate. Se llama como tu hermano. ¿Aaron? Sí. Creeper. Se llama como tu hermano, Aaron. ¿Creeper? Mamá. Creeper, how. Mejor que yo corra. Mejor, mejor que mamá, yo corra. Mátate. O te matarán los bichos. Tengo que correr hacia allí para que el creeper no me mate. Vale, voy bien. Estoy a punto de encontrarme contigo. ¡Ay, un zombie! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¿Una oveja dónde? Tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar. Cómete la oveja. Mira, estás ahí. ¡Y un cerdo! Espera, que mi madre ya te ve. Yo te estoy viendo arriba. Y estoy viendo un zombie. ¡Hola, zombie! ¿Zombie? ¿En serio? ¿Qué me dices hola, zombie? El zombie. Es que hay zombies. Aquí la ovejita, ahora ya tendremos un zombie. Zombie, no hay zombies. Ya de dónde lo cargalo. Ven. Ya la ha matado. Vamos a la casita. Que ahora ya podría hacer el Spiderman. Hacemos el Spiderman volando por ahí. ¿Por qué haces ¿Por qué es Spiderman? Mira. Mira lo que hago. ¡Hola, zombie! ¿Qué pasó? Soy Spiderman. Soy Mickey Mouse. Venga, voy a intentarlo yo. ¡Qué jodido, mamá! Me he cargado dos vidas de golpe, que me mola, ¿eh? Mamá, creo que va a salir un zombie por ahí. ¡Qué hostia me he dado! Mamá, si no subes por arriba, todos vamos a venir un zombie. Espera, que voy. No destroces la casa. Pero que si no, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa, no? Haz parkour. ¡Haz parkour! ¡Eh! Te acabo de ver subiendo en el escalón. Estás ahí arriba. Me mato. Ahora me veo. ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué me veo ahora? Antes no me veía. ¿Qué he tocado? Porque has pulsado un joystick y lo has apretado para adentro y te ves en otra cámara. Vale. ¡Ay! Me he roto las piernas. He adivinado cómo verme. ¡Mierda! Me he roto una pierna. ¿La pierna? Yo soy Spiderman. Además es que ha crujido y todo ha hecho crack. Crack. Hay que hacer parkour. Mi madre puede romper uno porque no llega. Ahora sí. Ahora sí llega. Hola. Sativo. ¡Pum! Les ha atravesado. Se ha atravesado a mi madre. A mi mamá. Soy especial. He llegado. No me lo puedo creer. Voy a matar a una araña, ¿vale? Yo también. Mi mamá, sígale. Sígale. Deja que mi mamá te siga. No, voy a construir algo aquí. No sé esto. Aquí hay una araña. ¿Una araña? Eso es lo que te dé la gana. Ya lo sé. A ver, no. No puedo hacer Está nada. Detrás mío. Ya viene la araña. Saltando. ¡La estoy viendo! ¡La se muere! ¡Bien! ¿Ahora qué hacemos? Hay un cerdete. Mamá, ve a por el cerdo. Está aquí. ¡Hala, me he roto otra pierna! ¿Le das a mi mamá al cerdito? Me he roto otra pierna. Mamá, pégale. Pégale, mamá, pégale. Espérate, que no es el con la espada. No tengo espada. Creo. O de madera. Tiene hacha. Tengo una. Pues tú puedes. ¡Ey, no huya, cerdo! Pégale, mamá. No te vayas. No seas un cerdo resbaladizo, que pareces de verdad. Oye, ¿te has matado? No seas malo. Mira, carnecita. Cerdito. Carne rosa. ¡Creeper! ¡Por detrás, Creeper!
creeper. ¡Va a explotar! ¡Corre! ¡No puedo correr! Que tienes un creeper detrás y va. ¡Mátalo! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Pégale, mamá! ¡Mátale, mamá! No, que explota. ¡Pum! Explotó. ¿Estás bien? Oye, ¿por qué no me corre el muñeco este? No me ha quitado nada. Míralo, me va ralentizado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Me ves ahora? Sí. Es que tienes un joystick. El joystick que está en los botones, la redonda, pues apriétalo. Ah, vale, ahora sí. Te había apretado el otro. Me cacho y yo digo, no va. Va pisando hormigas. Voy a hacer parkour. ¡Parkour! ¡Hacer parkour! ¡Bum, bum! Espérate, que aquí no puedo subir. A ver, aquí. Adelante. ¿Quién ha destrozado la casa? Yo no. Yo tampoco. Ah, si yo no estoy jugando. Yo solo miro. ¡Ah, mamá! No tienes pantalones cortos. Y una cinta en la cabeza. Sí, voy al Real Madrid, vaya mierda. Sí. Y tienes como la parte de la cabeza negra. Ole. ¿Qué haces? Va a hacer una cama. ¿Una camita? Pues yo quiero. ¿Le puedes hacer una cama también? ¿Puedes cambiar? Mira qué he hecho. Taratán, taratán, tan, tan, tan. ¿El qué? No veo nada. ¡Ah! ¿Una hacha de madera? ¡Es madera! Sí. Mira. ¡Ah, ahora sí sale! ¡Camita! ¡Quiero dormir! Ahora sí sale, una cama. ¿No se ha aplastado? ¡Ah! ¡Te has puesto a dormir! No se puede porque tenemos que tener dos camas para tenemos que dormir los dos a la vez o si no, no funciona. Hay que seguir. ¿Matas otra abeja? Tenemos que buscar más lana. ¿Más lanita de abeja? Si encontramos otra abeja, ¿la matamos? ¿Y qué tal? No, necesitamos tres más. ¡Ah! ¿Has aplastado eso de crear? ¿No te lo aplastas? ¡Ah! Una casa del arbolcito tiene que tener tejado porque si no nos llueve encima. No pasa nada que nos llueva encima. Gracias. ¿Por qué has puesto uno más de arriba? Porque estaba haciendo lo moderno, no lo ve el tejado. Ah, te falta una debajo. Ya está, solucionado. Y otra arriba, una ropa. Podrías haber dejado uno arriba. A ver. Ah, toma ya. Parece un trono. ¿Cómo cambió la ropa? No, es el Oscar. ¿Ves? Ya no se moja. Ah, gracias. Ya no se moja. ¡Te has caído! Es igual, ya que ¡te has caído! ¿Qué tienes en la mano? ¡Qué buena guarida! ¡No, mi pico! ¡No me lo robes! Ya no hay agua que nos valga. Ya no nos mojamos. ¿Estás durmiendo? Sí. L2 despertar. Sí. Anda, ahora graba la cosa esta, a que le pego. ¿Cómo que? Ahora graba, yo grabándola aquí con el móvil, que lleva el móvil grabando 33 minutos. Yo voy a matar al programa este. Lo de la capturadora tienes un problema con ella. No, si no es la capturadora, era para grabar el audio de Palo, pues montarlo en el vídeo. ¿Qué programa veo yo? ¡Come! Claro, que me había bajado el iFree Skype, este recorder, como se llame. ¿Has comido algo? Y no iba, y digo, ¿qué le pasa a esto que no va? ¡Ah, y es de día! ¡Mamá, y es de día! ¿Qué, con el Action Poder? ¿Eh? Que me parece que con el Action Poder, ¿eh? Ya, pero es que no lo tengo instalado, tengo el Flaps. Vale, es igual. ¿Sabes? Para no grabar la pantalla entera, si solo quería el audio. Eso que te dije el otro día, también te graba cuando tú que grabas con webcam. La acción te vale para todo. Sí, eso sí. Tengo que mirármelo a ver. Yo no tengo, espera, bueno, como yo tengo el ordenador. O si no te lo pongo, tú tienes Dropbox, ¿no? Sí. ¿Lo encuentro? Tienes un poco de hambre, mamá. La barra de hambre. Utiliza tu comidita esta. Me voy a plantar. ¿Vas a plantar? Mamá, ¿puedes plantar con él? ¿Yo? ¿Qué quieres que plante? El babú. Voy a plantar el bambú, ¿no? Calabaza. Ah, vale. ¿Pero dónde? Una y dos. ¿Dónde encontramos una calabaza? Tenía dos semillas. Dime.
100 megas no te puedo mandar por email, ¿no? 100 megas. Pues no lo sé, no lo he probado nunca. Mira a ver si lo puedes meter en un eso. Mierda, me caí. ¡Eh, chuletas! Si eran mías, las acabo de tirar. Te las voy a cocinar. Las he sacado, yo no sé lo que le estoy dando, le estoy venga a dar a los. Mira, están dentro del horno, se van a cocinar. Qué bien. Es que no sé lo que estaba dándole, quería comérmelas y al final no sé qué he hecho. Que no se las comí. Ya tienes una cocinada. Pero esto por qué no sube. Pero tío, petardo, que subas, hombre. Míralo. Espera, quita, quita. ¿La vas a lanzar? Ahora mejor. Ya se puede subir perfectamente. Sí, ahora sí. ¿Dónde está la chuleta? La chuleta, ¿dónde está? En el horno. Voy a picar un poco para tener piedra. ¿Vale? Que tenemos una mina aquí al lado. A ver, usar, extraer. Úsalo. No. Creación. No. Inventario. Tampoco. No sé. La cuestión es que tenía carne y ya no está. Está en el horno cocinando. Ahora ya me sale que están cocinando. Ahora como me los como. Las cojo y me las llevo, ¿no? Pues el L2. Ahí comer. Está, ok. Ahora la cojo y me y el L2. Pero es que lo doy al L2 y me sale otra vez el horno. Pero ¿qué horno? Que yo no quiero darle al horno. Y después ahora sales del horno. Bueno, miras para otro lado, que no esté el horno. Y la mesa de crafteo y te lo comes al L2. Ah, vale. Ya me he comido uno, ya me he repuesto. ¿Y la vida se repone sola? ¿Qué? Los corazoncitos se van llenando solos, por lo que veo, ¿no? Sí, cuando tiene esta comida. A ver, ¿se puede cocinar la carne de zombie? Pues no sé, prueba a ver. ¡Métela en el horno! A ver. No se puede. Pues utiliza la está normal. Está podrida. Pues utiliza la normal, de cerdo. Está tan podrida que no se puede. Utiliza la del cerdo. ¿Eh? ¡Come esto! ¿Come esto o qué? Ah, mira, te lo he clavado algo para comer. Que esto te da una cosa. A ver, vamos a comerlo. Especial. Es lo rojo pequeñito. Ahí yo voy. No, al horno. L2. Sí, pero es que me pongo a mirar el horno y en vez de comérselo, como allá. Me han puesto los corazones amarillos. Estoy envenenado, me sale verde. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Estaba envenenado? Te da veneno. Ah, era comida venenosa. Bueno, ya me he recuperado de todas maneras. Mira, tengo un arco. Es verdad. Te estoy apuntando en la cabeza. ¡No, pero no! ¡Socorro! ¡Vete para abajo! Que ya sé que eso es muy feo por ser del Madrid, ya me he dado cuenta. Una cosita, vamos a por otra cama, ¿no? Sí. Sí, vamos a crear. Ahora que es de día. ¡Ah, una cueva! Vamos a ver dónde hay ovejas. Creo que he visto una vaca por ahí. Me voy a poner a lo alto, ¿sabes? Para qué, para que podamos ver dónde está la casa. Por arriba de los árboles. ¿Dónde se encontró la comida envenenada? Madre mía, qué alto estás. ¡Mira! ¿Me veis, Maite? Sí, arriba. ¿Dónde se ha encontrado el veneno? Arriba del todo te veo. Aquí, back and fly. ¿Te has caído de lo demasiado alto. Mira, como he dormido, ahora aparezco aquí. Qué caña. Es decir, cuando sea de noche, yo me quedo vigilando y tú duermes. Qué y bien. Tú, cuando moramos, spawnearemos aquí, en la casa. Por ejemplo, si ahora me mato. No, no me he matado. Estoy nadando. Estoy nadando. ¿Esta? ¿Granja? ¿Dónde vamos a plantar las plantas? Sí, me he cogido los manguitos para no ahogarme. ¡Hala, otra vez! ¿Qué manguitos, dice? ¿No ves que nado? Mira cómo nado. ¡Creeper! ¡Creeper en casa! ¡Creeper! ¡Pégale, pégale, mamá! ¡Madre mía, no! ¡No! ¡No!
Que se aleje, que se aleje, porque si no nos peta la casa. ¡Va por ti! ¡Va por ti, Edon! ¡Va por ti! Que yo sé parar un ataque de un creeper en el agua. ¡Métete! ¡Ay, que utilizar como pan seco, cara floja, la varía! Yo pensaba que esos bichos solo salían... ¡Mira, que hay una ovejita! ¡Pégale, pégale, mamá! Ahí yo voy, ahí yo voy. Ey. Solucionado. Como Pancheco cara floja lo haría. Mi mamá le está pegando lo que le bambú. No te vayas, oveja. Está pegando con el bambú, mi madre. Uy, es verdad, es un bambú. ¿Cómo lo voy a matar con esto, che? Madre mía, qué mal. Se me ha escapado normal con el bambú. Ah, estás ahí. ¿Qué daño lo voy a hacer? Pégale. Ya, me la he cargado. Bien, ahora ya podemos tener una cabita. No, necesitamos tres más. Ah, dos más. Bueno, dos. Vamos a... Y ahí hay otra. Pero primero voy a matar a esta vaca. Vale, mamá, mata tú la oveja. Espérate que no puedo subir. Está aquí. Oveja. Ah, ahí está. Mamá, mátala, que está ahí. Ahí está, también tenemos a Dios, ¿eh? ¿Tenemos qué? A Dios, ¿sí? Ah, sí. Ah, está ahí, a ver. Mamá, mátala. Pero es el mismo modelo que tengo yo, ¿no? Lo tienes en el cajón. Yo tengo dos. Nos queda una. Yo tengo el Ghost de los cojones. ¿Una y vaca? Y el otro, el... Espérate. Hay una vaca en el suelo. Tengo dos del Duty. Tengo el Ghost matado... y el Modern Warfare 3 ese. Aaron, ¿has matado a la vaca en el suelo? ¿Eh? ¿El Ghost? Sí. ¡Oveja, oveja, oveja! ¿Oveja dónde? ¿Dónde está la oveja? Auto, sí, el grande tengo el 4, tengo el 4 y el 5 que no me va. ¿Lobo? Yo tengo el 5. Yo tengo el 5 pero no me rula. ¿Qué tal los lobos? Se me queda enganchado. Ahí ya vi los vídeos. Y luego tenemos el 4 de morbo. Salta, mamá, pégale. Ya tenemos una cama. Y voy a por el lobito. A ver si lo puedo dar. No le pegues, que si no, no tiene que atacar y no para. Ah, vale. Y vienen todos. Pero también puedes. Hay antes. Pero para hacer que el lobo sea tu perrito, utilizas el hueso. ¿No? Tengo un hueso. Pues utilízalo. Pero creo que tiene hueso. Que tengo más fea. Úsalo contra el perrito. Úsalo con el lobo. Puede que se haga tu perrito bueno. Sí. ¡Toma! ¡Tengo un perrito! ¿Ves? Te mira. Ahora te sigo a todas partes. Ven, perrito. Perrito, eres un poquito lento. Qué mono. Sí, pero es un poco lento. No le pegues, ¿eh? No. Si le pegas... Pues no va por ti, mira, lo puedo sentar. ¿Y ti, 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 ¿cómo has hecho eso? Ti, 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 ti. Qué bueno. Vamos a casa, ya ¿le tenemos dar carne? Una cama y un perro extra. ¿Le puedes dar carne? Vamos. Él sabe nadar, ¿eh? ¿En serio? Todo. ¿Y también puedes darle carne? ¿Al perro? Sí, le puedo dar. Pues lo de comer. Que después por la noche... Tengo que esperar ya aquí, ¿eh? Vale. ¡Ah! Oh, ¡mira, se teletransporta! ¡Mi madre está mirando el culo! Estaba su ojete. Se teletransporta cuando escaleo. Cuando estoy lejos, se teletransporta. Otro perro. ¿Sabes qué es teletransportar? Ah, perrito, estás ahí. ¿Cómo que tengo... hay otro lobo? No, este no. Es que necesitamos un hueso y no tenemos. ¿Quién es ese? Porque es blanco. ¿Quién es ese? ¿Y cuál es el tuyo, el negro o el blanco? El tuyo es blanco, tú eres blanca. Vamos, este no es nuestro, este no es. Pues mátalo. Es decir, no le mates, porque si no vienen todos los lobos que hay alrededor. Hola. Menos el mío. ¿Quieres un poco de comidita? Dale carne. Ponle al lado de él un carne para que se lo coma. Vamos, ven. ¡Ah, ya sé qué hacer! ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué dices? Da igual. Ahora ladra tu perro. La ha visto el lobo y dice, yo ladro. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí. Es el perro ese saltando. Perro, salta. ¡Uy! ¿Vamos a la isla? Ahí está la casa. Mamá se está ahogando. Me estaba ahogando. Ya no. ¿Eh? ¡Otra oveja! ¡Oveja! ¡Mátala! ¿Podemos hacer una cama no al perro? No, necesitamos, ya tenemos todo lo necesario. ¿Le podemos hacer una cama al perro? No, él duerme solo. Ah,
duermo en casa acurricadito solo. ¡Ey! Está saliendo faena. ¿Por qué? Es el niño grande ahora y como es tu tratamiento, porque está con la tía que le tenemos puesta, la psicóloga, que viene los viernes. Mi madre sí. No sube ven, arriba. Ven. La psicóloga, pero le voy a hacer repaso también. Ven, que van a aparecer monstruos. No sé qué pasa, se me ha quedado enganchado el juego. No, ven, a la otra. Oye, ¿qué le pasa a esto? Sale un cuadro y se me ha quedado enganchado ahí. Y ni voy ni para adelante ni para atrás, me parece como si hubiera mar al fondo. Pero chicos, ¿qué te pasa? A ver, desengánchate. Mira, lo se ha quedado enganchado ahí. ¿Lo qué? En mi juego. Estoy que me caigo, pero no me caigo. Pero chicos, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Otra, hombre! Madre mía, me he quedado enganchado. Sí, ya lo noto, nada, no se mueve. Ahí se me ha quedado enganchado. Y veo como un agujero gigante debajo mía. Es que no sé, a ver. Voy a coger mi pala. Estoy dándole a todo. ¿Y ahora? Nada, sigo igual. Puede que te caiga enganchado. Mira si hago agujeros y todo. ¡Y se da el acero! Se da el acero que hay al lado. Creo que te tengo que matar. Mátame para reiniciarme porque se me ha quedado un poco tonto esto. Me pone la herramienta que usas está dañada. Es que ya no puedo más porque... Pues nada, pues aquí lo dejáis. Pero se ha puesto sí, porque se me ha quedado enganchado. No caigo, ¿eh? No, porque el papá ha puesto que no podemos matarnos. Ah, pues porque pues ala, a apagar y encender el juego otra vez. Sí, más bien. Sí, me quedo enganchado aquí, ni baja ni sube. Ya lo verás cuando lo publique, lo que se sale. Ala, no, tendremos que... Sale y entra, sale y entra.